Nosotros tenemos que entender por qué hablamos de salud tantos y tantos años y no funciona. Y estoy empezando con la renovación de vuestro. Porque mira, la promesa de Dios es, si oyeres mi voz, escuchar mis mandamientos, seguir toda la estructura, que es un sistema, ¿verdad? Es un sistema, todas las cosas unidas. Si usted pone atención en todo esto, no permitiré que las enfermedades caigan sobre ustedes. Pero al mismo tiempo él dice que si caer, él es Jehová tu sanador. Entonces él promete o protegernos de la enfermedad o sanarnos de ella. La palabra de Dios está diciendo renovar vuestro. Pero no hacemos esto, no hacemos. Nosotros no renovamos nuestro entendimiento, apenas seguimos los costumbres. ¿Por qué la promesa de Dios no funciona con nosotros? Porque pensamos como todo el mundo piensa. Compartilhamos uma mensagem na Escola Sabatina, Culto Divino. Vamos começar a pensar na realidade como ela é. A Bíblia diz que nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E à tarde tivemos outra mensagem e perguntas e respostas. Yo me llamo Flor de Libna. Mi nombre es Hilda Moreta. Soy Manuel Adolfo Moreta. Y yo Rosa Moreta. Pertenezco a esta iglesia de Roger Heights. Yo soy enfermera práctica, me gradué en la República Dominicana en el año 85 y también soy estudié phlebotomy technician en la República Dominicana sacando sangre. Y aquí mismo también, en Estados Unidos, también hice mi training de eso. Soy médico desde el 68 y pediatra desde el 80. O sea que tengo más de 50 años trabajando en la profesión médica. Excelente, muy bien, step by step, paso por paso, fue organizando cómo la gente piensa que es la salud y cómo, de dónde es el origen de la salud que está verdaderamente en la Biblia, como el Señor ha indicado que podemos tener una salud buena siguiendo las instrucciones que hay en la Biblia. Y estoy sumamente impresionada con el programa que he escuchado en este día completo. Para mí fue una bendición la presentación del día de hoy. He estado muy interesado en la programación del día de hoy. Especialmente me tocó el asunto de dos comidas al día y también algunas cosas como los dulcitos. Voy a trabajar, vamos a trabajar juntos en cuanto a eso. Creo que con la ayuda del Señor voy a tratar de comer dos veces por día. Me gustó mucho como el pastor enseñó que también nosotros tenemos que, con los pensamientos, el pensamiento que nosotros tenemos, las decisiones personales son las que nos van a ayudar a que podamos tener el camino correcto. De que debemos cuidar nuestra mente, la parte física de nuestro cuerpo. Nosotros debemos cuidar en forma especial, porque si cuidamos nuestra mente, todas las demás cosas espirituales, podemos entenderla y podemos seguirla con la ayuda del Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo con esa parte. Muy positiva, muy bien. Excelente, subió una organización, todo el mundo estaba atento y le interesó tanto que vi que se quedaron, porque muchas veces algunos se van y así, y vi que la iglesia estuvo atenta a todo lo que dijo el pastor. No se movía nadie, todo el mundo estuvo hasta el último momento, y todas las preguntas que le hicieron al pastor, que le hicieron preguntas después del culto, que quiere decir que la gente estaba muy interesada y bien preocupada, ¿verdad?, por seguir las instrucciones que dice la palabra de Dios. Así que agradecemos el mensaje de hoy, mucho. Bueno, que vuelvan otra vez. Gracias, agradecemos en gran manera
el servicio que hemos tenido durante este día. Me encantó y espero que no sea la primera vez, sino que vuelvan otra vez por acá. Espero que Dios nos ayude para que podamos rendir un mejor culto a Él y honrarle como Él quiere que cuidemos nuestro cuerpo para gloria y honra de Él. Si estamos saludables, podemos hacer un servicio agradable al Señor. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes. Thank you.